Pasar de ser un pitbull allá dentro del campo, dentro de esa cancha, a ser una personota acá afuera. Mi carrera fue muy rápida. ¿Cuándo sentiste que esto se iba a convertir en tu modus vivendi? Debutar a temprana edad no es fácil porque corren muchas cosas por tu mente. Jugar el fútbol no es fácil. Piensan que es algo fácil, pero vaya a hacerlo. Es algo completamente diferente de cómo piensa la gente, que es patear, cobran dinero y ya. ¿Qué es lo más lindo que te ha dejado el fútbol? Es algo que es muy fácil soñar, pero muy difícil de realizar. Invitarlos a que luchen, a que nunca digan que no pueden, que todo en esta vida se puede lograr. ¿Qué más, manitas? Lo prometido es deuda. Estoy aquí con el parcero Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Sabes lo qué? Bien, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. A mi hermano, muy contento de que por fin se pueda dar y que no sea online como estamos acostumbrados por culpa de la bendita distancia, sino que podamos hacerlo aquí face to face. ¿Cómo estás, primero que todo, aquí en tierra europea, por aquí en Murcia? No, contento, feliz, y más representando a mi país, creo que es un orgullo. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado España en estos poquitos días? Bueno, yo creo que aparte de eso, el adaptarse, el saber de que no estamos en un horario que no es correspondiente al de nosotros, pero que hemos sabido manejar y bueno, yo creo que lo más importante de eso también, las ciudades muy, muy bonitas, muy buenas ciudades, entonces yo creo que son cosas que uno debe aprovechar, debe aprovechar esta oportunidad al máximo, que no sabe cuándo se te vuelvan a presentar. ¿Qué significó para vos la primera vez que fuiste llamado a la selección, por ejemplo? No, yo creo que una felicidad, todo lo que uno sueña desde niño se empieza a hacer realidad y creo que gratitud hacia Dios porque todo es gracias a Él. Yo quiero hacer énfasis en una cosa. Vos dentro de la cancha sos una persona y por fuera sos otra completamente. Llevo 2 días aquí, parce, y te lo juro que yo solo que lo había visto por televisión, que no había tenido la oportunidad de verlo en persona, me he quedado muy sorprendido porque pasás de ser un pitbull allá dentro del campo, dentro de esa cancha, a ser una personota acá afuera, uno de los más recocheros, de los que está siempre calzando. Una actitud totalmente diferente. ¿Cómo es ese proceso de transformación? ¿En qué momento vos cambias ese chip? Bueno, yo creo que en el terreno de juego tú sabes lo que te juegas y más con este escudo, sabes que debes seguir a muerte por tus compañeros, por lo que está representando, y yo creo que es saber interpretar eso, saber que te está jugando la vida en ese terreno de juego, y además de eso, debes afrontar todo con seriedad. El compromiso siempre va a ser más importante. Ya después, afuera del terreno de juego, yo creo que mantener la misma felicidad, pero de otra manera, de tratar de que el equipo pueda recochar, pueda tener unos buenos momentos y qué más que sonreír entre nosotros mismos. Esto la gente no lo sabe porque no tiene el placer de estar aquí dentro y vivirlo, pero hay un ambiente brutal dentro de lo que es la concentración. Cada uno de los miembros de este plantel, tanto los jugadores como los cuerpos técnicos, cada una de las personas que está acá parece una familia, parece que llevaran unidos como 20, 25 años, hermano, y es algo muy grato de ver, sobre todo cuando uno viene sin imaginárselo siquiera, ¿no? Uno piensa, no, estos manes seguro que están ahí en esa pieza, ahí reconcentrados, ahí obsesionados pues con el partido del otro día, y no sabe la hermandad y la familia que han construido, y eso me parece una cosa brutal. ¿A qué crees que se debe que todo este proceso vaya así de bien? Bueno, yo creo que el sabernos tratar, el darnos la confianza del uno al otro, tanto cuerpo técnico como jugadores, es algo muy importante, complementar partes, porque no todos somos iguales, pero lo importante es que hemos dejado el ego a un lado, nuestros egos, tanto jugadores como cuerpo técnico, y hemos sido abiertos para que podamos expresarnos, para poder compartir y poder disfrutar, y lo más importante que se sabe hasta qué punto molestar o recochar, que es algo que debes tener claro, pero lo más importante es que hay ese de parte y parte de cada lado, de cada lado, y yo creo que lo más importante es eso, que los profes estén de acuerdo, que los profes también estén abiertos con nosotros, y desde un principio ha sido así, lo más importante es poder convivir de la mejor manera, poder hacer una bonita familia, y bueno, yo creo que qué más familia que la que hemos hecho.
Por supuesto que sí, y de verdad que no es porque esté aquí, pero la he podido vivir de cerca y me ha parecido una de las cosas más brutales de estar aquí. O sea, si ya el hecho de representar a tu país es bacanísimo, no me quiero imaginar haciéndolo ya formando una familia, porque esto la gente de pronto no lo sabe. Aquí donde estamos hay alojadas muchas más elecciones. Y uno ve pasar a las otras partes y eso no tiene nada que ver una con la otra. Todos como cariserios, se sientan uno al lado del otro y ni charlan, todo el mundo con el celular. Es como otro rollo totalmente diferente al que tienen ustedes. Y de verdad, parcero, que felicitaciones por eso, porque una chimba que lo puedan llevar así. Papel fundamental dentro del terreno de juego como central, y creo que afuera del terreno, sobre todo de camino hacia los estadios, tenés un papel también bien fundamental. Sos el dueño del bafle. Soy el que encarga de la melodía y de poner a retumbar eso. Sí, claro. Es algo que, pues bueno, entre todos estamos de acuerdo. Pues además yo tomo el mando, yo soy el que voy y lo busco, el que intento como coger ese rol. Y lo más importante es que todos estemos de acuerdo. Además, no es que yo solo pongo la música, sino que todos también podamos seleccionar. Y bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo esté bien, de que esté tranquilo, de que sienta esa confianza y bueno, qué mejor que ir entonados antes de un partido y poder estar alegres, que es algo muy, muy bonito, es importante y además con nuestra música de Colombia, que es lo que nos representa. Bien, Pedro, y eso te iba a preguntar, en un momento en el que estamos con una variedad tan amplia de jugadores que vienen de otros países, incluso algunos que han nacido en otros territorios, ¿cómo es ese proceso para seleccionar ahí la playlist correcta y que la música le guste a todo el mundo, pues, y que nadie se quede ahí como, ah, qué pereza esta canción? No, yo creo que es de saber manejar, de que en qué momento se puede poner un género, después el otro, es de variar también, de que además los que están de que vienen de afuera vienen a y se adaptan a lo que nosotros tenemos, así como nosotros también nos podemos adaptar a lo que ellos pueden ofrecernos. Y bueno, yo creo que lo importante es eso, de que todo sea variado, todo sea, como te digo, que sirva para que cada uno esté tranquilo y bueno, qué más que podamos poner la música, que todos estemos de acuerdo de ir en ese momento entonados. Volviendo un poquito atrás a tus inicios, para que la gente lo sepa, porque eso es lo que me gusta de esta entrevista, sobre todo que conozcan más a la persona que hay detrás del jugador que vemos en pantalla y que es fácil averiguarle la vida hoy por hoy con redes sociales, con Wikipedia y con todo Google. Pero que ustedes mismos cuenten como ese proceso de fútbol en su vida, cuando sentiste que esto se iba a convertir en tu modus vivendi, cuando dijiste, no, mi hermano, yo quiero representar a la selección algún día y lo veo real, porque uno de niño sueña, uno dice, no, yo voy a ser Balón de Oro. Pero luego hágalo realidad, pues, para que vea que no es nada fácil. ¿Cuándo pensaste vos que era posible? Bueno, yo creo que mi carrera fue muy rápida, en el sentido de que debuté a corta edad. Ya a los 15, 14, 15, ya llegó a un equipo de la B en Colombia y llegó ya a entrenar con la profesional. Y ahí sentí que iba a ser mi momento, de que iba a coger la confianza y que iba a dar lo mejor de mí para llegar, porque ya estaba a un paso. Gracias a Dios pude debutar a los 15 años y, como te digo, no pensé que iba a ser tan rápido, pero es algo que tomé con mucha seriedad, con mucha confianza y de que plasmé en mi cabeza de que no era como lo planeaba, pero fue antes de lo esperado. Además, yo creo que debutar a temprana no es fácil, porque corren muchas cosas por tu mente, las emociones empiezan a jugar en contra de ti y lo más importante es saber manejar eso. Yo creo que desde ahí empiezo ya a saber de que es mi momento, de que soy para esto, de que todo lo que soñaba de niño se me estaba haciendo realidad y que más que también estaba representando a mi país, que es algo que uno sueña desde niño. Yo quiero estar en una selección Colombia y llegar a hacerlo real. Es como de no creer, pero de vivir ese sueño, de hacerlo realidad y de disfrutarlo, porque también se trata de disfrutarlo, pero de una manera seria. Panita, conforme yo más me voy entrando en ese mundo del fútbol, voy admirándolos más a cada uno de ustedes, los que hacen parte de esta industria, de este deporte.
Porque la fuerza que hay que tener a nivel mental es una cosa brutal, una cosa que nadie se imagina. La gente piensa que esto es un campo de césped donde pateas una pelota y listo y todo queda ahí. Pero no. Y admiro mucho esa madurez con la que ustedes afrontan lo que significa representar a un país, sobre todo como Colombia, en el que si hoy ganas, sos la mejor selección del mundo, pero si mañana perdés, pues te puedes imaginar todos los comentarios negativos que vienen. ¿Cómo haces vos para luchar y lidiar contra todo eso? Bueno, yo creo que de esto se trata el fútbol, de que cuando perdés no sos el peor, pero tienes que mejorar, de que cuando ganás tampoco sos el mejor, pero tienes que también seguir mejorando. Y de esto se trata, de no dejarse caer, de tener la mente tranquila, de saber manejar todo. Es importante eso, porque jugar el fútbol no es fácil. La gente cree que esto es muy fácil, pero no. Como a mí me decía una vez, piensan que es algo fácil, pero vaya a hacerlo. Es algo completamente diferente de cómo piensa la gente, que es patear, cobran dinero y ya. Y chao. Yo creo que es algo que lo lleva uno a prepararse mentalmente, porque el fútbol es de prepararse mentalmente, de que cuando ganes no te agaches, no cruces los brazos o bajes la cabeza, porque siempre debes estar presto a todo. Y si hoy perdiste, el próximo partido tendrás que ganar. De esto se trata. Así es, bacano ese pedacito, Juanlo, como enseñas a aquellas generaciones que están creciendo. Ya para ir terminando, así preguntas rápidas, como por ejemplo, se viene el Mundial, tu primer Mundial. ¿Sensaciones a poco tiempo de que ya de rodaje eso? Bueno, yo creo que Mundial para mi carrera es el primero. Creo que es importante tanto para mí, para mi familia y para los que están ahí apoyándome. Yo creo que es algo que como te digo, desde niño uno sueña, y ya tenerlo aquí cerca. Las puertas, papá, ya es una realidad. Ya estamos ahí a punto de poder estar en esa lista, que para eso trabajamos día a día, porque nadie está seguro, pero el trabajo que demuestra uno, que uno puede brindar en cada oportunidad que le dan, yo creo que es lo que lo lleva a lograr esas cosas, pero es algo que debemos ir a afrontar de la mejor manera. El equipo ya está mentalizado en lo que queremos. Y bueno, lo más importante es mejorar y llegar de la mejor forma a representar al país que queremos dejarlo en lo más alto. Y estoy seguro que así va a ser, lo van a conseguir y van a seguir dejando en alto el nombre de nuestro bello país. ¿Qué es lo más lindo que te ha dejado el fútbol? Bueno, el fútbol me ha dejado muchas cosas, demasiadas que no sé cómo expresarlas, no sé por cuál empezar, pero son muchas cosas que como te digo, felicidad, a veces no tantas, pero son más las bonitas que las no tantas, pero la más bonita en este momento ha sido la de hace poquito que clasificamos al Mundial. Creo que es una de las más bonitas que ha pasado en mi carrera, porque de saber que jugué un sudamericano y clasifica un mundial, habla de lo mucho que he ido luchando, de lo mucho que he ido trabajando y de ir recogiendo mis frutos. Esa es una experiencia muy bonita, de que además puedes clasificar al mundial y qué más que haciéndolo con tu selección, con lo que te llena de orgullo, tanto para mí como mi familia. Y lo más bonito es eso, que ya estamos, como te diga, a la vuelta de un mundial y ya pensar de que puedes estar en un mundial, puedes estar en la lista de un mundial, te llena de muchas emociones que tienes que saber controlar, porque te pueden jugar en contra y es mejor saberlas controlar para que todo vaya de la mejor manera, como siempre ha ido. Ahí está. Y la última y más importante para mí, todo aquel que pasa por acá, le pido que por favor le deje un consejo a todas esas nuevas generaciones que sueñan con algún día poder llegar a ocupar el lugar en el que estás vos y estar en lo más alto. Bueno, yo creo que lo más importante en el fútbol es la dedicación, el amor que tengas por ese bonito deporte, la pasión con la que juegas esto,
porque esto es de pasión, no el que mejor juegue, el talento no va, no alcanza. Lo que alcanza es las ganas, la mentalidad que tengas y el soñar y hacer realidad los sueños, porque yo creo que es algo que es muy fácil soñar, pero muy difícil de realizar. Pero si vos crees en tu trabajo, en tu capacidad y en tu compromiso que tienes con ese deporte, creo que las cosas se dan. Invitarlos a que luchen, a que nunca digan que no pueden, que todo en esta vida se puede lograr, pero siempre agradezcan a Dios y sean gratos con Él, porque todo viene de parte de Él. Ahí está, él es mi parcerito poderoso. Panita, muchas gracias por este ratico. Sí. Sé que está en su rato de descanso, así que lo agradezco mucho, porque sé que es un momento que usted puede estar aprovechando para otras cosas y está aquí conmigo dejándome un ratico. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí. Espero que les haya gustado el video, que se suscriba, que comente, que active la campanita de notificaciones para que siga viendo más entrevistas como las del Panita Pedroso y que vamos a ver cuál otra más podemos traer por aquí. No les voy a decir, eso es sorpresa. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.